Yacarea, color y acento de pueblo, de camino llovido como la piel de los vientos. Color de sol escarchado sobre las calles de tierra. Qué ¿Cómo placer, estás, qué hermano? placer, maestro, qué placer recibirte aquí en mi espacio cultural, recibirte, bueno, con todo el equipo, eh, es un placer enorme. Muchas gracias, para mí también, porque este es un espacio con una idea este, muy, muy linda para los músicos y cantores de Santiago, ¿no? eh, Un espacio a donde podemos venir. A difundir nuestra música y nuestras inquietudes, y bueno, te felicito por la idea. Muchísimas gracias. Y bueno, agradecerle al Diario Liberal, ¿no? Que, que también ha sido la parte de la iniciativa de, de este proyecto. Este, a Don Oscar Jerez, Marcelo Josami. Este, así que bueno, placer enorme. Siempre están. El siempre Diario Liberal, sí. sí, siempre aportando y siempre este, difundiendo todas las cosas también de de la cultura santiagueña así que grandes amigos ¿Qué, qué? gente muy noble y, y que queremos y respetamos mucho sí no que me imagino que desde un principio de tu carrera habrán estado el diario no y sí siempre año. sí a, to siempre, a todos los, siempre, los artistas siempre, no siempre sí 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 apoyando desde desde un comienzo sí encima están en un lugar emblemático porque antes eso este era la vieja LB11 y ahí había un salón auditorio y los domingos se hacía música, me acuerdo el cuarteto Refací, Amalia García, o sea, ah. eh, eh, un grupo de tango, una orquesta de tango muy, muy este, reconocida en ese momento, muy importante, eh, Luis Delfino. Y Roberto Castillo eran los dos vocalistas masculinos, y, y Amalia García, la vocalista femenina. Y ahí nos empezaron a. Ahí comienza, a, ahí como que comienza tu carrera desde chico. Claro, porque sí. este, era muy así? familiar eso. Mm. Y tenían un salón un auditorio con butacas, todo, mm. con un escenario tremendo, y transmitía la radio y se iba la iba la familia a esos a sus domingos ah. que se hacían en este conciertos ahí y ahí empezaron a mezclarnos a mí mí a Coco esto estoy hablando hablando años 66 uh -huh. y había segmentos que eran este, auspiciados tanto en la vieja lv 11 como en el, en el canal 7 de Santiago, uh -huh. eh, auspiciado por las casas que vendían juguetes y ropa para niños y que era un especial de niños eh, o, o de músicos era es? era en general ¿En, general en general una música en general pero a nosotros nos nos vino muy bien porque claro. este, éramos este, niños todavía y y bueno, no teníamos este, no tenían una excusa para decirnos que no. Claro. Entonces empezamos a mezclarnos ahí en esos programas y, y ahí empezó nuestra carrera porque a alguien se le ocurrió que debíamos ir a cantar ahí, ¿no? Qué lindo. Y antes antes este eh, en el barrio o en la familia cómo nace cómo te inclinas a la música? Primero, antes de pasar por ahí. Y mira, la idiosincrasia del santiagueño es... Eh, Hacemos ha, sido cantando, siempre, ¿no? ha sido siempre <laughs> lo mismo. Pareciera sí. que has nacido cantando, porque sí. ya desde niño intervienes en las reuniones familiares, sí, y ¿no? te tocas el bombo como una cosa, eh, parte de los juegos, y, y es algo pintoresco y y tierno también ver a los niños empezar a tocar el bombo la guitarra ragüear la guitarra o que las eh, las madres o las tías saquen a bailar a los niños también uh -huh. y, y bueno eso eso es una característica que muy pocas muy pocos lugares tienen uh -huh. por eso cuando a mí me preguntan este, cómo ha sido nuestra formación es esa no es, eh, Aquí en Santiago nunca ha habido eh, en esos años, por supuesto, eh, un lugar a donde ir a aprender a tocar la guitarra o era, era muy difícil o, claro o a, a estudiar una, y viene, una, bien, una claro. técnica vocal claro claro, claro claro ya era, era de familia de amigos sí, de juntadas y seis. venía de la de ya de, de, de tu papá venía de por dónde viene la música no, 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 en mi familia no había este, músicos. Mi viejo cantaba Vidalas cuando se juntaba con los amigos. Que ahí me ha dicho un dato, eh, Marcelo Josami, que tocaba tu papá Vidalas con, con dos cajas. Claro, él venía con... Él venía con eh, mi viejo salía el viernes y volvía el domingo a la tarde tocando Claro, y para que mi mamá lo, lo deje entrar en la casa eh, le daban serenata eh, con Vidala me entiendes <laughs> claro. qué lindas eh, épocas sí, serenata épocas ¿no? que yo cito en, en mi origen y lugar por ejemplo que yo digo ser, este serenata, serenata nocturnal que perfumó mi niñez es eso el recuerdo de ver a mi uh, eh, Vidala con cajo y, caja y luz de luna y amanecer. Eso era la serenata que mi viejo venía a dar con sus amigotes a, 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 a la casa. Claro, ¿no? era lo que se estilaba mucho. Sí, sí, ¿Y te sí, ha tocado sí. vos también hacer serenata? Uf. <risa> <risa> Encima con Coco. Coco es serenatero por naturaleza y él es como que no termina nunca eso. No. no, 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 él tiene un raíz Tienes que estar bien preparado ah, Para bien, aguantarle para, para el, aguantar el ritmo, ritmo. Aguantarle el ritmo, sí, claro. sí, sí Y alguna serenata que te, que te acuerde Que te haya pasado algo Mira, estamos hablando ya de... Que creo que eso no se olvida Sí, no, hay una anécdota <laughs> Algo que pero... te <laughs> haya encorvado. No, <laughs> no, 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 hay, hay una anécdota <laughs> que, que Hay una anécdota que es Mucho más graciosa, ¿me entiendes? contale eh, contale. Porque, este... Eh, Habíamos ido a, a un asado un día viernes y al sábado, cerca del, de las 5 de la mañana, este, llegamos a... Se le ocurre a, eh, Había dos amigotes, eh, Talín Quintana, que era un cantor también, fallecido ya hace muchos años. Este, trabajaba en la empresa constructora minera Mojotoro y eh, pichón eh, caro que del, eran del barrio Belgrano uh -huh. eh, en Santiago. Y vamos a darle una serenata a un arquitecto amigo que tenemos ahí, que es una persona. Vamos por la íbamos por la independencia y se les ocurre a mitad de camino darle serenata. Bueno, llegamos, vivía en una casa esquina y era, era el lugar a donde teníamos que dar serenata. Y no, no estaba tan iluminado eso. Bueno, llegamos, bajamos, bien paraditos en la puerta a golpear, no salía nadie. Serenata, decían los changos, y, y nadie, nadie. Y. Dice, bueno, vamos a arrancar. <laughs> y vamos a arrancar. Y cantamos dos chacareras así al hilo y nadie reaccionaba, ni salía, ni prendía la luna. Bueno. Uh, dice, no nos quieren atender y no fuimos. Al otro día paso por la Independencia, resulta que había un cartel. Inmenso que decía se alquila. No había, no había <laughs> ya, no el abigote, ya no vivía la bigote, ya no vivía la bigote. Ahí me entiende de, de, de Talín Quintana. y ustedes dicen qué habrá pasado. ¿Qué habrá pasado? Chico, que no no le atienden. Habrá gustado, no. No vivía nadie, ¿Nadie? ahí. y serenata ahí en una casa que no había nadie. Eh, qué cosa. Hacía <laughs> un no. cartel en la esquina se alquila. <laughs> ¿Vos sabés que hace poco han dado un gran amigo, Alito Toledo? Este, y él decía que eh, les largaban los perros. <laughs> Por como no no le gustaba, visto las madres así, que le iban. ¡Uy! Ahí sí. oh, vienen los perros, lo largaban los perros a los changos, lo que, se, los que <laughs> se aguantaban los changos en ese tiempo. <laughs> Es muy lindo, una ceremonia muy, muy linda la de dar serenata. Mm. Y bueno, ahora desde que existe el teléfono, todo claro, uno da todo. ya a larga distancia sí. serenata. Ya y a veces llamada. te pegas una clavada porque <laughs> llamas a dos, tres amigos, no te, no te atienden. Claro, no. No te atienden. Es que hoy creo que el celular ya también, yo, todos los tienen en, en, en silencio. ...muteado, muteado... ...hubo Horacio en la serenata... ...claro, y yo generalmente les dejo mensaje... ¿Claro? ...les canto, les grabo la serenata... Y te, la, eh, pero dichoso, ...te la perdiste, dichoso, te la perdiste loco. ...pero dichoso, vos sabes lo que es... ...agarrar un celular, Serenate de Horacio... Eh". ...y a eso es... también, yo me la tengo que bancar... ...porque los changos me, me llaman... ...tres, cuatro, cinco, siete de la mañana...

Mira, los, hay un cuadernito que yo guardo, en este, lo tengo en Buenos Aires, que es a los 13 años las primeras ah. este, letras que... Y quedó guardado ahí, porque uno cuando eh, fue pasando el tiempo y apareciendo otras canciones, quedó de lado. Y después ya eso como que era una expresión... Demasiado inocente para, para una canción. Bien. Pero a los 13 años empecé a escribir. Qué lindo. Has empezado a escribir después. ¿Y la música? ¿Era junto con la música o y A veces, su, no, a veces sucede de, ah, de, de, de distintas alrededor. maneras. Bien. De distintas maneras. A veces sale junto, a veces sale una melodía primero. Y, y antes la teníamos que aprender para no olvidarnos a la melodía. ¿verdad? Claro. Después empezó a aparecer el grabadorcito, ese, acá mm. un Ranser negro que tenía Ajá. yo, y ahí iba grabando. Y bueno, hoy con el teléfono. Claro, pues ya, ya sí, toda ya la tecnología esta, ya, ya, sí. ya está, ya ya más es sencillo. más fácil. Yo lo que veía eh, el otro día en, 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 en La Peña del Violinero, la última, la fusión, la fusión de, del conocimiento del mono, bueno, tus conocimientos, tus composiciones, tu camino. Eh, los conocimientos de Hannah, eh, toda esa fusión, qué que, que, que lindo que, que es, porque yo lo he vivido como público, como claro. público y, y los changos se enloquecen, se enloquecen con los nuevos temas, las reversiones. Que sí, yo... porque bueno, el mono este, empezó tocando en, en, en el 90 con nosotros, él tocaba la guitarra, en el 85 ya cuando empecé a armar la banda con... Eh, Juan Antús y Ramón antús eh, que eran de los tripulantes en ah, ese momento, grande. y el pelado Santillán y, ah, y, bueno, y el mono tocaba la guitarra ah. y después este, en las giras eh, el mono tocaba el, la guitarra y de pronto y paraba en el e iba a la pieza del pelado Santillán este, y era compañero de pieza del pelado. Entonces este, le agarraba el bajo del pelado y se ponía a tocar. Y, y ahí empezó a agarrarle el gustito al, al instrumento. y después se Qué fue gran a, bajista. Y después se fue a Buenos Aires para perfeccionar y uh -huh. estudiar. Porque las primeras clases las, las empezó a tomar con Marcelo Torres, que era en ese momento de Vitale Cuarteto. Uh -huh. Ese disco emblemático de ese amigo del alma, uh -huh. de de Vitales y después este eh, empezó con Marcelo Torres un año y medio viajando en avión o en colectivo sí. después de los shows, él iba, tomaba clases y volvía sí. para los siguientes shows y muy comprometido con la música claro y ahí eh, este, él tenía un, un bajo guild de cuatro cuerdas sí. Y es lo que yo le había podido comprar. Pero y le quedaba chico ya. Hasta que, hasta que Marcelo Torres le dijo que necesitaba que yo le compre, que hable conmigo para ver si le compraba un bajo de seis cuerdas, que era lo que él tocaba, que lo que toca Marcelo Torres. Claro. Porque era otra técnica y, y bueno y le dijo que el guil lo podía vender a 300 pesos a 200 pesos y se sentó, llegó al hotel y se sentó así triste porque le había dicho que urgente se tenía que desprender de vivir <risa> 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 bueno, y estudió un año y medio con Marcelo tomando clases particulares y después le dijo Marcelo que tenía que ir al ITMC a un instituto a donde estaban todos los profesores de Berkeley y, no, el... y, y todos eh, músicos en, en, en acción, porque pertenecían a distintas bandas. Claro. El Willy González, y o sea, estaban los más grosos ahí. Mm. Y, ah, se empezó a empapar. Y, en empapar. Todo. y bueno, cuando se recibió, se recibió este preparado para tocar jazz. Y cuando yo le pregunté si qué iba a hacer, me dijo, yo no le puedo vender jazz a los yaceros. Mm. Todo lo que he aprendido voy a aplicarla a la música este, de Santiago, que es con Bien. la que me he criado. Qué bárbaro. Qué Entonces guay. todo eso que suena, que vos eh, eh, a eso iba el comentario, eh, empezó a arreglar el mono y las reversiones de Mi origen, Mi lugar, y, y a escribir para la banda. Mm. Y él es el están, que se encarga hoy de la, de la producción de, lo, de, lo, de los arreglos de los temas y el eh, Hanna y Yal, no, eh, ya entre los, dos, este, entre, los dos. entre los dos arreglan pero esos temas que nosotros eh, de la reversión de mi origen y mi lugar este, está escrito todo hasta los platos el, el batero toca lo que ha, lo que ha leído en una partitura Qué y bueno. se ha todo está para que esté todo ordenado y suene prolijo. Bueno, eso es lo que la gente no sabe este, eh, de lo que vos estás contando. Que, que bueno, yo veo en tus actuaciones siempre cómo se manejan ustedes, muy profesional. Un equipo muy profesional de cómo suena. Hasta, hasta to yo toco los arreglos que me han dicho que tengo que tocar. No puedo tocar con, no, lo que se me antoje, ¿no? ¿Me entiendes? No, ahora sí no, así no. ya no es. No, no, eh, no, no, así no. Ya. No. Y me he tenido que aprender. A moldar, y, ¿cómo ha sido? A moldarte ni, a. Porque vos venía con un estilo y a moldarte a los changos. Lo que pasa es que yo pienso. Que, que veo que algo muy bueno de tu parte, que, lo que vos te pasa amoldas. Y es que yo siempre he sido abierto a la música. Ah. ¿Y te imaginas, vos tienes hijos que tienen un, un talento natural y más la formación? Eh, uno no se puede cerrar, no puedo decir que yo soy un músico tradicional claro. y cerrarme a eso, a que eso es lo mejor que hay. Mm. Para mí ha sido eh, también de ver eh, espectáculos internacionales claro. y de ir a todos los concierto de los artistas que vienen de afuera este es abrir la cabeza y, y entender que la música no puede estar detenida la música tiene que tener un constante movimiento y la constante evolución evolución totalmente y más si tienes hijos que son talentosos eh, no puedes desperdiciar eso bueno ese qué lindo qué lindo mensaje que dejas este, para lo, los changos los jóvenes de ahora que de tu edad, de, de, de tu trayectoria, de tantas composiciones que la cantan todos, este, que sigues vos aprendiendo, sigues amoldándote a, a lo nuevo que ahora, con todas estas cosas de la tecnología y todo eso. Sí, yo creo Entonces, que nunca se, nunca se corta el aprendizaje. Eso amigo. es muy bueno, dar, dar la corta. abertura a, a las cosas nuevas. Totalmente, y por ejemplo, en en inmediaciones hay este, o en la ciudad cierta hay versiones de corazón de la salina por ejemplo mm. y después escuchar los arreglos que armó Hanna para esa para esa chacaré que es la que la tocamos hoy mm. este es tremendo ¿me entiendes? sí, sí 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 y los ojos de los niños, ¿cuándo llega tu vida? Y eso ha sido en el... Con la el, poeta bandeña, ¿no? Claro, noventa y pico. Blanquita. Doña ¿no? Blanquita, que fui a visitarla y a conocerla y porque eh, había escuchado por segunda vez el poema, mm. que es un poema extenso, recitado por, por Alfonso Nazif, uh -huh. y se me ocurrió que debía este, musicalizar, es, era una preciosura y hice una síntesis del poema bueno se podía cantar todo y fui a hablar con el, con el, con el pocho Nasif y le llevé la hojita para que eh, y, y me fui con la guitarra a su casa en la Independencia casi Catamarca <coughs> hacerle escuchar y a pedirle la opinión porque él era el, el eh, pertenecía a la Sade la sociedad de escritores y le tuve que cantar al Pocho la síntesis que había hecho y cuando terminó terminé de cantarle me dijo no ha perdido fuerza, es no, lo qué mismo. obra y le digo ahora el siguiente paso Pocho, necesito tomar contacto con doña Blanquita Y bueno, me dice queda tranquilo yo mañana la, la llamo a Blanquita que vive en Buenos Aires y, y te y trato de armar una reunión. Bueno, porque yo le contaba que quería llevarle el poema interesado claro, y, y que ella autorice si es que corresponde claro. o no. Y bueno, me fui a visitarla en la calle Irigoyen, en, en, en la zona de Once, y vivía con una... Era, tenía 82 años cuando yo la he conocido ah. y vivía con una chica que la cuidaba y bueno, me esperó con té, con Qué más, lindo masas y sanguchitos y, y, y un bermú ah. un gancia, gancia un gancia y bueno y estaba sentado se, se, se sentó, se preparó y se sentó en la, en la y era un en un la poeta. punta de la mesa y yo, y, yo y, y me hizo seña que yo me siente al lado de, de ella. Pero estaba lúcida, todo lúcido. Todo, todo perfecto, una, una brillantez de, de, de esa mujer. Y hablamos, y le expliqué y me dijo, y leyó el tema, y me, y me hacía así en la mesa con la uña. Y ahora, cante, me dijo, cante imagina lo que significaba para mí bueno, le canté todo y ella quedó este, eh, le respiro hondo y me dijo, es maravilloso es que es maravilloso, ¿Es maravilloso me dijo, porque yo nunca eh, solo una sola vez este uno de los hermanos sabrodos eh, musicalizó algo un texto mío pero después nadie se ocupó. Mm -hmm. Y estoy feliz porque usted haya decidido este, musicalizar este poema que significa mucho porque ella fue docente en, en el campo y peleaba con la gente de Bungibor mm -hmm. porque los llevaban a juntar algodón a los niños. Mm -hmm. e iban a la escuelita a la, claro, todo de cinco días y iban dos porque los padres necesitaban que trabajen, hacerlos trabajar para poder sobrevivir con los que les pagaban y elegían los niños porque en, la, en las plantas ¿no? no tenían pero de, de juntar algodón es, ese capullito que sacas tiene un, un viene en una vaina que tiene este espinas, claro, son como espinas, espinas y, y en, te, en el medio te, tiene el algodón ah, te, sí. y bueno y ella me contó toda esa historia sus luchas 40 años de docente Maestra Y de ahí nace el poema que, que hace ella. El claro, eso, eso es lo que ella describió. De mm. ahí es la explicación que me dio. Es que se forma una gran obra de tu música. Yo te, te digo porque te comento, te cuento, Horacio, una algo que he pasado, bueno, cuando tenía 15 años, viene el escultor Roberto Benavides, un gran amigo de aquí de la familia, y me regala una, una escultura. Eh, de un metro treinta más o menos con la cara de un rostro de un niño santigueño eh, eh, en, hecha en en, en algarrobo y, y bueno y ha sido una forma de de, de homenajear a los niños antigueños que están en el hospital Garrahan eh, de llevar yo tenía 15 años de llevar de un niño de 15 años al hospital Garrahan, a la casa Garrahan, homenajeando bueno para todos los niños santiagueños que, 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 que le dan ahí su hospitalidad, ¿no? Sí. Entonces este, ha emocionado muchísimo a la gente y la obra se llama Los Ojos de los Niños. Qué lindo. Y, y ha sido muy emocionante, muy emocionante estar ahí, la escultura, haberla llevado desde aquí en tren, hemos ido a Buenos Aires en esa época con tanto sacrificio, pero llevar en nombre de todos los niños santiagueños, sí, ¿no? Y agradecerte, agradecerte por esa obra genial esa obra eh, inmensa que has creado, bueno, junto a la, la poeta, ¿no? Que la sí. has musicalizado. Gran sí. poeta bandera. Y ella me regaló un libro en esa visita que le hice eh, y me entregó el libro, un libro de, de 1954, wow. que la, el año que yo había nacido. Mira. Eh, una edición que la que tengo el libro para mí, son los tesoros, la claro. dedicatoria todo, y me dijo, búsquese aquí que usted está aquí. Como que en algún momento de su vida vos, Horacio, vas a caer en ella. Aquí se va a encontrar, me dijo. Búsquese. Qué ¿Eran y... poemas de ellas? No, claro, de el libro es de ella. De sí, ellas. sí. Y ahí encontré Poeta Pobre. Poeta Pobre. Me identifiqué con eso y tomé como que el mensaje era... Ese para mí. Mm. Y musicalicé y lo grabé al, al Poeta Pobre. Qué hermoso. Todo lo que estás contando, muy lindo. Y gracias, gracias por todo eso. Es, es, eh, Doña Blanquita, una integrante del, 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 de, la, de un grupo cultural como. con Washington Ábalos, con todos los. Mm. Los, los, las celebridades, Canal Feijo. Mm. Y... y Horacio, y, y sientes, bueno, una pregunta ya un poco, pero la diferencia del bandeño con el de Santiago en las composiciones, porque mira, van ganando aquí los bandeños que vienen más aquí. Ahora está en la banda, eh, guarda, eh. Guarda. Está bien, está bien, está bien, está bien. Porque hay una diferencia, no? Hay, eso es lo que hablábamos los días con Mucha. Sí mucha Carvajal este, que hay una diferencia de los bandeños con la gente de Santiago en el tema de las composiciones, se notaba antes, ahora sí. ya no, ahora ya todo es lo mismo pero antes como que estaba el bandeño el santiagueño, como que se juntaban en Buenos Aires, pero eran un poquito diferentes ¿no? Sí, sí, sí. totalmente el bandeño ha usado el tono mayor, por ejemplo Ajá. lo que yo este, tengo en claro es que el tono menor es un tono de dolor de tristeza si vos analizas las líneas melódicas y el tono mayor es todo para arriba fiesta y es la característica que tienen los bandeños todo componen el sol mayor todo está en mayor y el santiagueño es mucho más dolido para el del otro lado del puente es más sufrido, más, más. Las composiciones son mucho más. Entonces, en síntesis, el bandeño es más fiestero. Claro. <laughs> Somos fiesteros. Sí. Lo dice Horacio, ¿vale? No? Sí, porque está en su línea melódica. Luego hay, han, han tenido este, alianzas, eh, por ejemplo, la familia Carabajal, mm. con poetas tremendos como. Este Carlos sobre todo Carlos, sí Carlos, sobre sí. todo este, con con eh, Truyenque con Pichi Castiñeira sí. con con el Cola Ferreira, con el Cola Ferreira. Y, y ahí es eso es, 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 esa fusión ha sido maravillosa también para la música así es ya santiagueña no no ya ya ya, ya general sin, ya, ya sin ya nada de sin sin sin, bandera. sin estados me entiendes sin sin, <risa> <risa> sin divisiones nah, ya no existe el río ya nah, todo ¿no? No, no, no no y eso este realmente sí, lindo, hay un patrimonio ¿no? musical muy muy, muy, valioso, rico. Muy, rico, muy valioso muy rico muy rico muy rico para muchísimos años sí mil gracias por llegarte este por seguir aportando a la, a la música santegueña por seguir dándole fuerza a los changos de mi generación que, que se puede que se puede defender las nuevas composiciones que que, que se puede defender la música de uno este, y seguir defendiendo el folclore, no, la bandera bueno. de Santiago del Estero Mil gracias y gracias a un vos, placer también. enorme. Es, es un honor para mí visitarte y bueno compartir pues, también la música. ¿no? Así es, es de compartir. eso se trata. Sí, sí, sí y bueno eh, que Dios bendiga este programa, este, este, Muchas este gracias. segmento de música y, y bueno. Mil gracias por la invitación Gracias a vos Y gracias a todo el equipo, a Hanna también Tus changos que están aquí, que han venido Así que, gracias Vamos a darle un fuerte aplauso oh. y nos vamos con la chacarera Nos vamos con la chacarera, ah, claro Exactamente. vamos a. Dale, te voy a hacer cruzar el puente Ah, ¿no? bueno, bueno, voy a cruzar <laughs> Dale, a cruzar. dale <laughs> <laughs> Vamos a Tierra santiagueña, aromada de tus cales, florcita de hierba buena. Pentagrama que en la noche deja un grillo enamorado, corazones y sentimientos que mi alma no se han cobijado. alegre y nostalgiosa, de la luna enamorada, con calor de viento norte y en mi sentir esperada. ¿Cómo no cantarte, si son alegría? Juego con chamisas, que entibias el alma mía. Tierra entristecido, te devuelve el sentimiento del soco y Julio argentino. Tiene miel a la chacarera, cuando más lejos te ha sido. Tiene el brillo del lucero, tiene un misterio escondido. Cuando amanece, bien sedienta y salitrosa dentro del pecho bueno, bueno, me bueno. crece. Como no cantarte, si son mi alegría, fuego con chamisa, que viese el alma mía. Oh querido. Gracias, Horacio, Gracias, gracias. gracias